muchas veces, muchos años, 50 años que vivo acá. La verdad que las pasamos mal, muchas veces. La última teníamos 30 centímetros de agua adentro. Usted me contaba una anécdota que realmente era conmovedora. Cuando su señora estaba embarazada, cuéntemela. Sí, sí. Le cuento que mi señora estaba embarazada de la última nena y entró tanta agua que llegaba casi a la ras de la mesa. Mi señora sentada en la mesada y los pies arriba de una silla, hasta que bajó el agua. ¿Qué época? Si habrán sufrido, ¿no? Sí, las pasamos mal, pasamos mal. Para colmo, todos los enchufes abajo de agua. Y mis hijas no me dejaban subir al pilar a cortar la luz, porque dicen, bueno, no, a ver si te quedas pegado. Claro. Bueno, lo veíamos limpiando acá esto, ¿no? Aportando mi granito de arena. Claro, como vecino. Como buen vecino. Bueno, Antonio. Sacando la basura se impide, digamos, que esto se, que el agua no... no... Claro, que corra el agua. Claro. Al correr el agua no tenemos problema. Claro. Pero si se tapan los sumideros, claro, sube el agua. Pero ha sacado mucha basura. Sí, sí, he sacado un montón. Y esta no es la primera vez, toda la vida. Sí, ¿no? Y de los 6 años que estoy acá. Usted limpiaba este, sí, sí, este arroyo, ¿no? Cuando era más joven, sí. Pero ahora ya tengo 70. Claro. Ya no me dan las piernas. Yo me metía y paleaba todo. A pala. Cambió todo ahora con esto. Sí. La gente de ahora no se ocupa. Quiere que todo haga la municipalidad. ¿Qué calle es esta? Esta es Güemes. Güemes. Busolini y Güemes. Busolini y Güemes, barrio Manuelita.